Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak, beste ekitaldi batera, Bizkaiako batzordeko ekitaldi berri batera. Nola denbora ez dekogu askorik eta labur, bendetan labur izango naiz, hemengo aurkezpena egiterakoan. Zan, edo beste leku batuetan, zaudeten guztioi baita ere, gure ongi etorri beroena guztietan. Decía que voy a ser muy breve porque lo que nos importa hoy es escuchar al ponente, pero bueno, unas breves palabras para introducirnos y dar a conocer un poco este nuevo ciclo que hemos organizado en la Vascongada. Me he limitado en el tiempo y por tanto en una hojita he puesto todo lo que quería decir para no extenderme. La sociedad post-COVID nos involucra a todos, individuos, asociaciones, instituciones, pero de forma muy especial a entidades como la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que ha de poner toda la experiencia y patrimonio intelectual en favor de la recuperación y poner a disposición de la sociedad las más innovadoras y mejores de nuestras ideas. En este sentido, nuestro propósito es reflexionar sobre diferentes aspectos y planteamientos, hacerlo en foros abiertos y en red, para articular estas ideas y transformarlas en proyectos concretos de mejora a todos los niveles, de manera que podamos dar una respuesta eficaz a las necesidades sociales, económicas y culturales del País Vasco de pospandemia. Todo ello, por supuesto, sin perder de vista en ningún momento los únicos valores capaces de asegurar un progreso sostenible y que integran la condición de amigos del país, como son la libertad civil, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la justicia social, el respeto al diferente, entre otros muchos. Valores que son los que nos garantizan la adecuada gestión de los recursos, tanto naturales, económicos, sanitarios y culturales e intelectuales de los que disponemos. Este es el contexto en el que nace este ciclo de jornadas que hemos preparado con el título de Cultura Post-COVID y que precisamente van ilustradas con una recreación de nuestro sello de identidad que hace referencia a alguno de estos valores esenciales. Las tres manos unidas y que, aunque tienen un significado histórico particular, simbolizan también el camino de la mano, el del compromiso, el de la unión y el del trabajo colaborativo, el camino del consenso y del acuerdo a la hora de afrontar los retos que se nos presentan. Este ciclo, Cultura Post-COVID, está organizado, como ya saben, de la información que les hemos facilitado por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Comisión de Vizcaya, y para ello en esta ocasión hemos contado con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte. Tal y como consta también en la documentación que hemos enviado, hemos seleccionado 5 áreas de actuación para las diferentes jornadas del ciclo. La primera, esta que abrimos hoy, Cerebro, Mente y Pandemia, que se van a celebrar en septiembre. Ahora indicaremos un poco, daremos referencia y recordaremos las fechas. La segunda área es las normas jurídicas y pandemias globales. Estamos bien preparados. Estas se celebrarán en octubre y próximamente enviaremos el programa correspondiente. La tercera, sociedad, educación y cultura en la Vizcaya post-COVID, a celebrar durante el mes de noviembre. Y la cuarta, el sistema sanitario y salud en épocas de pandemia, que se celebrarán a lo largo de diciembre. Bueno, no sería posible organizar un ciclo como este sin la colaboración de muchas personas y de instituciones. El Ministerio de Cultura y Deporte, como decía, lo ha patrocinado. La Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto nos ha dejado sus aulas y, en especial, la colaboración de todos los amigos y amigas, no solo de la Comisión de Vizcaya, también de otras comisiones, como ha sido el caso, y todos los miembros de la Junta Rectora de la Comisión de Vizcaya, incluida nuestra secretaria Salvidea, que aquí está presente. Por tanto, en primer lugar, un agradecimiento muy especial tanto para patrocinadores como para todos los amigos que han colaborado en estas jornadas. Brevemente, señalar que durante el mes de septiembre comenzamos hoy, día 16 jueves, con las conferencias que ahora vamos a iniciar. Cerebro humano, una introducción para neófitos.
El 21 martes tendremos la conferencia Apariencia y Realidad, los Juegos de la Mente. El 23 jueves, otra conferencia, Enfermedades Neurodegenerativas como Reflejo de la Alteración Ambiental. Y el jueves 30, una mesa redonda, Cerebro y Secuelas Post-COVID. En principio también las celebraremos de forma presencial aquí y en remoto vía Zoom, puesto que en el caso de que nos abrieran el salón de juntas, pero por ahora no hay previsión de que lo abran, pues en su caso podrían realizarse allí, pero en principio van a ser realizadas aquí. Y en cuanto a, ya entrando a la sesión de hoy, pues una breve presentación, porque él me ha pedido que sea muy breve y su currículum es muy extenso, con lo cual cuatro líneas de un poco la trayectoria de nuestro ponente. José Manuel Barandiarán, que cursó licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid, donde también presentó su tesis doctoral en 1970. Desde 1988 hasta 2020 ha sido catedrático de Física Aplicada en el Departamento de Electricidad y Electrónica de la Universidad del País Vasco, dedicándose fundamentalmente al magnetismo y los materiales magnéticos. En la actualidad es profesor emérito. Ha sido investigador visitante en diversas universidades y laboratorios españoles y extranjeros, y de lo que damos fe, porque le hemos echado de menos en ocasiones en sus largas estancias en estas universidades extranjeras que comento aquí, así como director científico del Basque Center for Materials Applications and Nanostructures del programa Basque Excellence Research Centers del Gobierno Vasco. Fue fundador y primer presidente del Club Español de Magnetismo, presidente del Comité Internacional de la Soft Magnetic Materials y miembro de otros comités internacionales que, bueno, que aquí para resumir no hago mención. Es socio de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País desde el 2003 y actualmente es miembro de la Junta Rectora de la Comisión de Vizcaya y precisamente la persona que ha sido la encargada de coordinar estas jornadas de cerebro, mente y pandemia que tienen en los programas y que acabo de hacer referencia yo en las cuatro sesiones que vamos a ver durante el mes de septiembre. Y sin más, pues es un verdadero placer, un privilegio contar con un ponente de la calidad de Manu Barandiarán en estos momentos, por lo que, por tanto, no me queda más que agradecerte que tomes la palabra y nos ilustres con mente, cerebro y pandemia, ¿eh? Tal y como lo has titulado. Bueno, el título al final es El cerebro humano, una introducción para neófitos. Pues muchísimas gracias, Loren. Cuando quieras. Como yo voy a verte siempre desde... es generoso en su presentación y muy amable con esta contribución que he titulado para neófitos precisamente porque yo mismo soy neófito, como ha dicho Dolores, me he dedicado al magnetismo, pero siempre me había gustado el cerebro. Lo que pasa es que es muy difícil, una vez que uno entra en una línea, pues es muy difícil cambiar, porque no hay condiciones. Pero ahora, justo al acercarme a la jubilación y tal, pues he empezado a leer, y ya llevo un año de mérito, con lo cual, pues... aprovechó para contaros, para poderos ofertar, contaros ahora lo que he ido sacando del cerebro, pero como neófito yo mismo, es decir, que no puedo meterme en grandes complicaciones. Y con lo cual espero que, lógicamente, sea claro para vosotros. Si podemos compartir la pantalla, quizá... veamos algunas de las cosas que quería contar. Bueno, cuánta gente hay. Oye, muy agradecido a la gente que, primero, que estáis aquí, lógicamente, y a todo el mundo que está ahora conectado. Esto de la pandemia hace que haya más, diríamos, asistencia telemática que presencial en todas partes. Pero bueno. Bueno. Esto es el cartel general, pero el de esta charla de hoy era el cerebro humano para neófitos y justamente pues, es el cerebro de Homer Simpson, que he puesto ahí como ejemplo de un cerebro pequeñito para
Bien, el cerebro. Pues el cerebro humano ya hace 25 siglos, pues ya Hipócrates sabía que era lo que nos hacía ser humanos, con todas las características de la persona humana, incluido, he puesto ahí en azul, la sabiduría y el conocimiento. Es decir, que interpretamos o vemos al mundo y a los demás gracias a la actividad del cerebro. En algunos casos, cerebros privilegiados, como el del amigo este aquí, pues ha tenido la capacidad de concretar el conocimiento sobre todo el universo. Bueno, he puesto la fórmula de la gravitación de él, que es un rollo, no sé, perdería mucho si intento explicar nada de eso, porque no es para explicar. Pero claro, no todos somos iguales, pero sí que es interesante ver que la capacidad del cerebro, que es un órgano que ocupa el 2% del cuerpo humano, eso sí, consume el 20% de la energía, o sea que tiene una actividad intensa, pues es uno de los retos del conocimiento en este siglo XXI. Y es un reto del conocimiento porque probablemente sea la estructura más compleja del universo, dado el número de componentes y conexiones que tiene. Probablemente ocupe todo el siglo XXI llegar a conocer con profundidad el cerebro, siempre que estas cosas que los filósofos les preocupa mucho, a los científicos cada vez menos, el cerebro sea capaz de autocomprenderse, porque es difícil. El cerebro es suficientemente complejo para entender el universo, pero claro, como él mismo es complejo para entender estas cosas, va a ser difícil que se autocomprenda. Pero bueno, no vamos a meternos en eso, ¿eh? Esperemos que sí. ¿Quiénes empezaron a hablar del cerebro? Pues hombre, hay que ir a Platón, que son los referentes nuestros, ¿no? Probablemente en la filosofía china también habrá alguno, pero nosotros somos de padres griegos, pues Platón tiene digamos, el mito de la auriga, que conduce un carro con dos caballos, un caballo negro, que es el de las pasiones, un caballo blanco, que es el de los sentimientos elevados, digamos, justicia, amor, y el auriga es la razón, por lo tanto, es la parte del alma que reside en el cerebro, según Platón, mientras que el caballo negro, el de las pasiones, pues debe estar en el hígado. Y el de los sentimientos en el corazón. O sea, que el alma humana es triple. Aristóteles no le dio mucha importancia. Dijo que era un sistema para refrigerar la sangre. Pasó de... Hasta que... Bueno, muy buenas. Hasta que el primero que, diríamos, le prestó atención... interesante es Descartes, quizá, que desde luego centraba el pensamiento, es decir, la actividad del cerebro, en la propia existencia del ser, ¿no? El pienso luego existo. Para él se planteaba ya el problema del cambio de las experiencias físicas que tenemos y que compartimos con muchos humanos, lógicamente. Vemos, oímos, tenemos tacto, como otros muchos, con la existencia de pensamiento. Y esta dicotomía él la solventó, no sé por qué, fijándose en la glándula pineal. Dice, ahí es donde los sentidos que producen pues, efectos físicos, químicos, pues transforman estos efectos en sustancia mental. La sustancia mental, no sé qué... ¿Se ha parado? Vale. La sustancia mental o la mente, pues ha sido un problema del ámbito de los filósofos durante mucho tiempo. Aquí tengo un chiste del New Yorker que resume a su manera el problema de la mente y el cuerpo, ¿no? Que dice la mente se levanta y es el cuerpo, no. Pero bueno, en principio. El problema de los filósofos, que se ha extendido durante siglos, pues hoy está cambiando. La viñeta del roto dice que ya Platón ahí
Dice, no sé por qué, con eso de encima no se ve, pero dice, las neurociencias nos están arrinconando. Y es verdad, la neurociencia ha avanzado muchísimo y es la ciencia que va a dar, y esperemos, una descripción, con conocimiento, una capacidad de saber cómo funcionamos nosotros a lo largo de este siglo. ¿Cuál es el origen de la neurociencia? Pues es Ramón y Cajal, a finales del siglo XIX, aunque el premio Nobel se dio a principios del XX, pues estudió las neuronas. Las neuronas, que son los, diríamos, elementos, los ladrillos del cerebro, ¿no? Los elementos más pequeños y que más y que conjuntamente pues explican el funcionamiento del cerebro. Una neurona es una célula un poco rara, en la cual tenéis el centro de la neurona, el cuerpo neuronal, le llegan señales a través de las dendritas, que son esas ramas que tiene por la izquierda, y dependiendo de lo que llega, puede, o no, eso es un cálculo o una reacción que hay dentro, producir la misma neurona un impulso eléctrico que entonces transporta a lo largo del axón, que es una fibra muy larga, a veces muy larga, tan larga como que puede llevar de la cabeza hasta los pies, o sea que puede tener, depende, para un jugador de baloncesto más de 2 metros, ¿no? Pero para nosotros un poco. El impulso nervioso es una reacción de despolarización de la membrana, bueno, una cosa que se transmite y que viene a tener aproximadamente una décima de voltio. O sea que no es muy, evidentemente no es muy grande, no estamos echando chispas ni nada de esto, pero es suficiente para detectar. Aquí veis cómo en el caso de que los estímulos que llegan a la neurona no superen el umbral, pues no pasa nada. Indicios fallidos, pero no hay pulso. Pero si superan, pues se propaga este pulso y llega al final del axón, donde hay unas ramificaciones que son precisamente las que van a transmitir este impulso a otras neuronas. ¿Cómo lo transmiten? Con la sinapsis. Sinapsis es una unión, un enlace, que en principio no es físico. Hay un hueco entre el final de una neurona y el comienzo de la otra. Ese hueco, la sinapsis, se da entre el final de un axón y lo que se llama una espina, una protuberancia que aparece en las dendritas de la siguiente neurona. Ahí, en principio, hemos puesto aquí 2 neuronas, pero puede haber una célula sensorial que excite a través de una sinapsis una neurona. Eso sería la entrada de señales a las neuronas, 2 neuronas a lo largo del cerebro, o una neurona saliente que acaba excitando un músculo o una glándula, produciendo enzimas o movimiento, en fin, el resultado final de la acción del cerebro. Claro, las neuronas constituyen el fundamento de qué, del sistema nervioso, no solamente el cerebro, todo el sistema nervioso del cuerpo, que podemos dividir entre central y periférico, en el sentido de físico de dónde está, pero también entre aferente, como decíamos, lo que entra al sistema nervioso desde los sentidos, y eferente en las diríamos, acciones que el cerebro o el sistema nervioso en general ejecutan en el cuerpo. Esto yo no sé por qué se atasca, pero en fin. Bueno, este sería el sistema nervioso. El sistema nervioso, como decimos, está dividido en 2 partes. El sistema nervioso central es lo que está protegido por huesos, el cerebro y la médula espinal. Bueno, el cerebro, el encéfalo. El encéfalo también tiene el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que es el que enlaza con la médula. Eso está dentro del hueso y bien protegido para que no le pase nada. Y de ahí salen los nervios, que son el sistema periférico, el cual puede ser aferente o eferente, o sensor o motor,
pero también hay uno autónomo, un, digamos, conjunto de neuronas, axones y tal, que no están conectados al cerebro, que son el simpático, el parasimpático, bueno, aquí los médicos me van a dar, pero bueno, y que, pues gracias a eso, por ejemplo, los parapléjicos pues siguen vivos, pues si no, no podrían ni deglutir, ni hacer la digestión, ni la sangre se movería, ni nada. Pero eso como va por su cuenta, pues, pero no es lo que nos interesa en este momento. El sistema nervioso central, entonces, recibe señales, suben por la médula espinal, llegan al cerebro, se elaboran, o en fin, ahí hay sus procesos y vuelven a salir hacia las, eso, fundamentalmente músculos o glándulas, a modificar el estado del cuerpo. ¿Cuál es la, diríamos, la forma en que se ha llegado a esta estructura? Pues la evolución. La evolución que procede desde los invertebrados como seres anteriores al hombre, después de ahí pasan a los vertebrados ya tienen esta estructura de vértebras, de columna, de cerebro, pero también van evolucionando, de peces, anfibios, ahí, después de los anfibios se dividen en dos ramas, reptiles y aves por un lado, mamíferos por otro, y bueno, el hombre es un mamífero, pero vamos a decir que estamos un poco por encima, los no vertebrados, por ejemplo, un cangrejo, una langosta, pues no tienen realmente una estructura de cerebro, médula espinal y tal, sino que tienen núcleos de neuronas más o menos distribuidos que pues realizan funciones parciales. En los vertebrados ya hay una cabeza, lógicamente, donde reside el cerebro, que va tomando formas cada vez más evolucionadas desde los peces hasta los humanos, y se ha dicho muchas veces que el cerebro humano es una especie de cebolla con tres capas, una capa interna que es el cerebro reptiliano, una capa del sistema límbico emocional y la razón, el neocórtex. Esto pues casa un poco con la idea de Platón, casa con la idea también de Freud, pero debe ser falso, porque como hemos dicho ya desde los anfibios se separaron las líneas evolutivas, entonces los lagartos o los reptiles nunca han estado en la línea evolutiva de los mamíferos y de los, pero bueno, más o menos sienta bien. Y sí que hay zonas más primitivas, más evolucionadas. El neocórtex es la única parte humana propiamente dicha y la que da razón de sus características. Bueno, aquí he hecho un pequeño cuadro del número de neuronas y sobre todo, quizá más importante, del número de conexiones, que son las que permiten esta relación entre neuronas. Y desde el organismo más sencillo que se conoce, este gusano llamado Phenorhabditis elegans, que tiene 300 neuronas y por lo tanto eso sí se sabe cómo funciona todo lo que hay en el gusano. Es un nematodo, un gusano asqueroso, ¿no? Pequeñito y tal, no tiene mucho pensamiento, ni sentimiento, ni nada, con 300 neuronas, no. Rápidamente entramos en los, diríamos, artrópodos, insectos, la mosca, ya empieza a tener 100.000 neuronas, no se ve ahí, pero tiene unos 10 millones de conexiones, 10 a las 7 conexiones, y sigue, langostas, hormigas, abejas, cucarachas, llevan al millón. Esos serían todos no vertebrados, ¿no? Ahora podemos pasar a los vertebrados. La rana es precisamente el anfibio típico, ¿no?, de la evolución. Ahí está separándose de los peces. El ratón, pero de repente aparece un animal especialmente extraño, un extraterrestre total, el pulpo, con 500 millones de neuronas. Cierto que solamente el 35% está en su cerebro, más el 65% está en las patas, que son bastante autónomas. Pero bueno, y lo que sí se ve es, aparte del pulpo, que es muy raro, cómo incluso mamíferos como el ratón o el gato tienen menos neuronas que algunos pájaros
aves, pájaros, muy evolucionados, que son capaces de hablar. Hay quien dice que son capaces de entender también, pero bueno, no todos, algunos, ¿no? Los loros y cacatúas tienen en especial una cantidad de neuronas muy grande. Y luego, pues ya, cerca de nosotros está el chimpancé y nosotros, que tenemos del orden de 10 a la 15, que son bastante, ¿no? ¿Eso qué es? 10 a la 9 es un giga. 10 a la... No, a la 12 es un giga, ¿no? A la 9 es un giga, un tera, entonces es un hexa, no sé, un número gigante. Ahora todo el mundo sabe estos números por la capacidad de su disco duro. Entonces, no sabíamos estos nombres de las cosas, de los múltiplos, ¿no? ¿Hay animales con cerebros más grandes y más números de neuronas que el hombre? Sí. El elefante, por ejemplo, es el animal terrestre con más neuronas, con un cerebro que es como 3 veces el del hombre, en lugar de... y el hombre y la mujer, el hombre es... Esto, 4 kilos y pico. Pero el más grande, he hecho precisamente un trabajo sobre esto en el máster de ilustración, es el cachalote. El cachalote tiene más de 8 kilos de cerebro. Ahora, como pesa no sé cuántas toneladas, pues diríamos que su nivel de inteligencia tampoco es muy alto, porque para repartir todo eso, pues luego no le da para demasiado. Bien. ¿Cómo ha evolucionado esto? Bueno, en la evolución reciente la cosa es muy clara. El último, diríamos, eslabón que nos podría llevar a la separación con los grandes monos es Lucy, ¿no? El Australopithecus afariensis. El Lucy vivió hace unos 4 millones de años. La evolución del cerebro, veis aquí cómo va creciendo lentamente, pero cuando aparece el género Homo, pues la evolución del cerebro, el cerebro está cada vez más grande y hace unos 2 millones de años despega. Despega brutalmente y pasa del medio kilo al kilo y medio. En los chimpancés actuales, pues siguen la línea desde Lucy y se han quedado en el medio kilo de cerebro. Y lo que nos da esta ventaja es este crecimiento. ¿Qué va a pasar luego? Pues no se ve mucho ahí arriba, pero he puesto una flecha con un interrogante, porque nadie tiene muy claro qué va a pasar, ¿no? Bien, vamos a pasar un poco a los métodos en los que nos estamos basando hoy día en la neurociencia para estudiar el cerebro. Bueno, hoy en día algunos, los métodos destructivos, pues han venido desde siempre. Probablemente Hipócrates, pues, era consciente de las capacidades del cerebro por ver cerebros estropeados que fallaban en alguna cosa. Lesiones, tumores... Un tal médico ruso, Luria, ese hizo un gran estudio del cerebro, precisamente porque tuvo acceso a cerca de 1000 heridos en la cabeza de la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Bueno, entonces, heridas de guerra, pues fueron muy interesantes. Siempre está el método totalmente destructivo post-mortem, que consiste en sacar el cerebro, cortarlo y ponerlo en el cuerpo. Ese ya no tiene ya remedio. Pero hoy en día hay muchos métodos destructivos. ¿Y eso? Ah, veo algún. Alguno con el micrófono. Bueno, es igual. Por ejemplo, los estudios actuales permiten estudiar cerebros en personas más simples, ¿no? Por ejemplo, de imagen tenemos varios: el TAC, la resonancia magnética. Hay un método también interesante, muy reciente, es la optogenética, que es una cosa muy complicada, que entra dentro de lo que se llama ya no estudio, diríamos, estático o totalmente externo, sino de estimulación del cerebro. Se puede estimular y ver lo que pasa. Y hay grandes proyectos en el mundo de estudio del cerebro. El primer caso muy conocido de estudio lógicamente destructivo es el de Phineas Gates, que era un barrenador del ferrocarril de Vermont en Massachusetts, que cuando estaba apretando la pólvora para preparar una explosión, pues una chispa y la barrena, que es la que tiene ahí al lado, le entró por el pómulo, le salió por la cabeza y salió 10 metros más lejos.
¿Cómo tenemos que avisar? Sí, por favor, sí. Los asistentes en remoto, que cierren micrófonos todos, por favor, que creo que se nos está acoplando alguno. No se entera. ¿Se puede eliminar todas? Se puede mirar. Ah, mirar quién lo tiene, pero para reñirle en público. No, reñirle en público no, pero... Bueno. Tienen todos, entonces... Ahora ya no sé, ¿no? No os pregunto. Bueno, ya solo hay uno que... Bueno, interferencia, ¿no? Vale, ahora parece que ha parado. Sí. Vale. Cosas de directo. Y vamos por aquí, ¿no? Sí. Entonces, este hombre, que debía ser un trabajador, bueno, primero sobrevivió. Le atendió un médico, tuvo fiebre, estuvo unos días, pero bueno, al cabo de unos días salió del coma, empezó a hablar y parece que se recuperó. Por la foto que veis aquí, donde le falta el ojo, claro que le estropeó, y por lo demás estaba entero. Pero había cambiado completamente, veis, dramatic changes personal. O sea que era una persona trabajadora, tal, responsable, pues se convirtió en un mal hablado, un vago, tal. De donde, bueno, deducción, en la parte frontal del cerebro reside la personalidad. Si habéis visto, ¿cómo se llamaba? Alguien voló sobre el nido del cuco, le acaban quitándole los lóbulos cerebrales y pues lo atrozan, ¿no? Como digo, hay otros muchos métodos y muchos estudios con heridos, con tumores, y muchísimos más y muy recientemente de gran resolución con microscopía. Pero vamos a ver también algunos métodos de imagen en vivo. Bueno, el electroencefalógrafo no es, es una imagen muy promediada, porque consiste en poner los electrodos y ver el, digamos, el promedio de una serie de impulsos nerviosos en algunas zonas del cráneo. Tiene que atravesar encima el hueso, el impulso, ¿no? Pero la resonancia magnética, y en concreto la resonancia magnética funcional, indica qué partes del cerebro están teniendo actividad en vivo. Tiene muy buena resolución, pero lo que no tiene es mucha rapidez, porque para hacerte una resonancia magnética, pues normalmente tardan media hora o cuarto de hora para hacerlo entero. Hay otros métodos, la tomografía de positrones es parecida, porque también da una idea de la, del metabolismo, es decir, de la actividad metabólica en el cerebro, pero tiene peor resolución, aunque es mucho más rápida, y tiene la, la dificultad, vamos a decir, o el inconveniente de que hay que inyectar una sustancia radioactiva, que es la que se desintegra y emite los positrones, ¿vamos? El magnetoencefalógrafo no está muy extendido, es un aparato muy caro, pero tiene la ventaja de que es, a la vez, buena, tiene buena resolución y mucha rapidez. Pero claro, el equipo para ver las, diríamos, la repercusión magnética de las corrientes de las neuronas. La corriente es miserable. Y para ver qué campo magnético crean, pues claro, es un campo magnético que está muchos órdenes de magnitud por debajo de los campos magnéticos de cualquiera que se mueva con una llave en el bolsillo, que alguien encienda la luz a varios metros. Todo eso son ruidos. Entonces hay que aislarlo perfectamente y tal. Recientemente hay unos métodos de estudio del cerebro muy avanzados, se llaman la optogenética, que no son ya de imagen meramente, sino de estimulación. Es decir, permiten estimular mediante luz neuronas, diríamos, seleccionadas, que son sensibles a la luz porque se les ha producido una modificación genética. Entonces se puede excitar con luz. Bueno, ahí veis una rata, porque de todas formas creo que hay que hacer un agujero para meterlo a luz y no, en general, estas cosas no se hacen con personas, ¿no? Hay otros métodos de estimulación eléctrica, algunos de ellos utilizados en terapia, por ejemplo, terapia del Parkinson, que es una aguja eléctrica, una especie de marcapasos que no regula el funcionamiento del corazón, sino la, el funcionamiento del cerebro para evitar los temblores. Y más recientemente hay un método de estimulación magnético transcraneal que no es tan preciso como meter una aguja en un grupo de neuronas,
pero que por lo menos no hay que hacer agujero ahí. Y parece que se está utilizando también como terapia de depresión y alguna cosa. ¿Eh? El método, bueno, esto lógicamente me interesa porque el magnetismo, pues, me llama. Con estos métodos modernos hay al menos dos grandes grupos de proyectos de estudio del cerebro. El primero es el Blue Brain, o el cerebro azul, que empezó en Lausanne hace bastantes años con la idea de estudiar bastante destructivamente, es cierto, un centímetro cúbico del cerebro de una rata. Ese cerebro de la rata, bueno, pues estudiado el centímetro cúbico, nos permitiría, o creía que podía permitir, hacer un mapa exacto de todas las conexiones y ver de simular luego el funcionamiento del cerebro. Bueno, esto ya se acabó, el centímetro cúbico, y ahora está en el total del cerebro. Estas son imágenes producidas luego a través de programas que tratan los datos de neuronas, conexiones. Ese es el cerebro entero. De hecho, aquí se verá en una cosa reciente que la parte del cerebro de la rata y de otros muchos, bastante despejada, porque estos son solo neuronas, pero claro, no lo he comentado antes, también lo he comentado, en el cerebro las neuronas son solo el 10% de las células. Las células de la glía, los capilares, son el 90%. O sea que está bien organizado. Hay mucho servicio para que las neuronas, que son las que, digamos, producen el resultado que se espera del cerebro, pues trabajen a gusto, ayudados por mucha gente. Es decir, que hay poco jefe y mucho indio, no como en otros sitios donde son todos jefes y no hay ningún indio. Pero bueno, digo que aquí se ve una estructura en capas con la actividad, pero esto todo es una representación a posteriori porque el estudio es post-mortem, es decir, microscópico. Otro trabajo interesante, a veces no te ganas, ¿no? No, el otro, espera. No, esto sí es el otro. No creo. Ese es el siguiente. Que es el conectoma. El conectoma toma su nombre del proyecto del genoma humano, que quería descifrar el genoma. Y el conectoma es un proyecto americano pagado por grandes instituciones americanas. Leía la National Health Institute of Mental Health y otras, pues pretende establecer las conexiones del cerebro. Para eso utiliza una técnica también nueva que se llama el HARDI, o High Angular Resolution Diffusion Imaging, que es una técnica especial de resonancia magnética en la cual se ve el movimiento de iones y por lo tanto se pueden seguir los canales que conectan unas partes con otras. Aquí tenéis unos ejemplos. Cerebro, las conexiones, los haces de axones, cómo van distribuyéndose, y hay unos por grupo, el que conecta con qué. Bueno, con esto pues se ha aprendido bastante ya. Voy a comentar antes de pasar a la estructura de lo que se sabe, cómo se desarrolla el cerebro ya en una persona, no cómo ha ido evolucionando a lo largo de los de la naturaleza, desde los animales más primitivos, sino desde el nacimiento, no, desde la gestación. Porque, claro, el cerebro se forma a partir de, como todos nosotros, de solo una célula, del óvulo fecundado, ¿no? Entonces aquí veis un cerebro muy primitivo, de un feto, de un embrión probablemente, eso me dirá el médico, cuándo es feto y cuándo es embrión, no tengo. En el cual la zona interna, esta que está aquí cerca de los ventrículos, la parte interior del cuerpo, del cerebro en este caso, hay unas células gliales, estas células que acompañan a las neuronas, que producen neuronas y les marcan por dónde tienen que desplazarse para cubrir el cerebro y distribuirse por él, ¿no? Con esta, digamos, actividad, se van creando las neuronas en las capas que veíamos antes, y en general todo el cerebro tiene 7 capas,
No, seis. Es seis capas. Si tuviésemos siete capas, igual éramos más inteligentes. Una forma de evolución podría ser añadir unas capas. Un extraterrestre muy listo, o igual no, este no sé, porque su cerebro está en una universidad de Kansas, creo, de Texas, no sé dónde, se lo cortaron en trozos, ¿no? Pero creo que tenía seis zonas, no tenía siete, ¿no? Como bien utilizadas. Bien usadas, eso sí. Y este, el tipo de capas en las que se han distribuido las neuronas a lo largo del desarrollo de la persona, del feto hasta la, digamos, madurez, pues depende de la zona del cerebro. Las capas tienen distintos tamaños y composición porque tienen distintas funciones. Entonces ahí, esto no sé dónde lo he sacado, pero está claro que es una parte es la aferente, la sensorial, en la que llegan señales. Otra parte es la de asociación, en la que se elaboran cosas con señales diversas. Y la última es la parte motora, en la cual la eferente, en la que sale la señal, ¿no? Entonces, ya veis que las capas son un poco distintas, el tipo de neuronas es un poco distinto, pero la estructura general en todo el cerebro es más o menos la misma. ¿Y cómo se desarrolla el cerebro? Pues aquí tenéis una historia de un cerebro. El cerebro empieza a desarrollarse nada más ser concebido, al principio, unos días después. Y el número de neuronas y de conexiones, estas son las sinapsis, conexiones, crece casi exponencialmente. Llega un momento que es pronto, para los dos años y pico, los tres, en que ya no se desarrollan más conexiones, sino que se empiezan a podar, a cortar aquellas que no se usan. Se refuerzan las que se usan y se eliminan, desaparecen por falta de uso, las conexiones que no se usan. Entonces, dependiendo de si el desarrollo inicial va bien o va retrasado, entonces lleva a discapacidad mental. Y si la poda es, incluso aquí hay un caso en el que va demasiado acelerado, ¿no? El alto, que acaba llevando a trastornos autistas. Y si la poda es excesiva, pues puede llevar a esquizofrenia o a trastorno bipolar, que antes, ¿cómo se llamaba el video? Era estos que están deprimidos y acelerados, o estos y estos. Maníaco depresivo. Esto ahora se llama trastorno bipolar. Bueno, o sea que no solamente depende de cómo empieza el cerebro, sino de cómo se produce la poda. Es decir, yo diría que la parte inicial podría ser genética y la poda sería más ambiental, ¿no? Me parece, podría. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque tampoco hay tiempo. Y estos estudios han llevado a distribuir zonas del córtex con su función. Algunas son muy claras. La función, por ejemplo, visual, está en la parte posterior, en el lóbulo occipital, el 1, y luego está el habla, que está por aquí. El lóbulo frontal, pues fijaros que pone 13, funciones superiores. Es donde radicaba la personalidad del Phineas Gates, este que se le arrancó la barrena y pues quedó sin o con funciones estropeadas, ¿no? En fin, esto está en todos los libros, las primeras figuras. Dos zonas son especialmente sensibles aquí, son la 3 y la 9, la 3, área motora voluntaria, luego hablaremos de esto, y la 9, el área sensorial, es donde llegan primariamente, sobre todo las, porque claro, la visual es un sensor, el ojo es un sentido, ¿no? Pero estas se refieren a la propiocepción, al sexto sentido, al sentido de sí mismo. Y el área motora, pues también mueve pues, los músculos de la persona, ¿no? Tanto es así que, el punto ahí no pasa. Esta distribución y la importancia que reciben las distintas partes del cuerpo la representó este señor Penfield, lo que llaman el homúnculo de Penfield. Aquí a la parte izquierda está la parte sensitiva, o sea, de cómo recibe de las distintas partes del cuerpo sensaciones, el cerebro en esa zonita azul,
y en la derecha la parte motora, cómo, digamos, mueve esas partes del cuerpo, del cerebro. Y ya veis cómo la cara y las manos pues tienen una gran parte de la actividad del cerebro en este sitio, ¿eh? Mientras que otras partes, pues no sé. Incluso dice los genitales, pues no parece que tengan mucha, no se mueven mucho, no hay mucha, ¿eh? Que podríamos creer que sí. Pero bueno, la lengua, la cara y las manos, sobre todo. Pero claro, el cuerpo en sí, pues no tiene mucho. ¿Eh? El homúnculo de Penfield es muy divertido para ver cómo tenemos de grandes en el cerebro las partes del cuerpo, no corresponden con las partes del cuerpo. Bueno, una serie de funciones simples del cerebro, pues son las que compartimos con otros animales, ¿no? La atención, la percepción, la memoria y el movimiento, pues esto cualquier, si le diría hasta una mosca, se entera, si estás por allí porque vas a darle un manotazo y se escapa antes, ya se ha dado cuenta, está atento. Memoria, no sé si tendrá memoria de dónde se comía bien o no, pero bueno. La atención es fundamental. El cerebro no puede procesar todas las señales que le llegan. De hecho, en algún sitio he visto que la resolución del ojo humano es del orden de, no sé, son 580 megapíxeles. Claro. Una foto que sacamos nosotros con el móvil con 2 megapíxeles tiene mogollón de detalle, pues 500 y pico. Y si está recibiendo unas 10 por segundo, ¿no? Que es lo que hace que creas que el movimiento en el cine y tal, pues imposible. Entonces la atención es un mecanismo por el cual el cerebro filtra o selecciona y se, digamos, se dedica a procesar una parte de esto que le llega. El registro sensorial, pues lo filtra, lo mete en una especie, bueno, esto hablaremos ahora enseguida también de la memoria. Bueno, no mucho, porque yo quiero acabar con las 8, ya son menos 10. Y luego ya el evolucionado y tal, pues llega a la memoria de largo plazo, de donde se pueden recuperar cosas. Ahora, simplemente la atención es un proceso en el que intervienen muchas partes del cerebro. Ahí veis todas las zonas en las que hay actividad cuando se fija la atención en algo. Y no hay un punto. Así como decía, no, la mano se mueve con este trozo. Pero la atención, que ya, bueno, en principio es una función sencilla, ¿no? Parece fijar atención en algo y dedicarse a eso. Visual o auditiva o táctil. El olfato, eso no se puede filtrar. No eres capaz de filtrar olores malos. Pero bueno, más. Joder, ¿qué? ¿Por qué no? Si, ahí llega la orden, llega. Más. La percepción. Bueno, la percepción pues exige también una elaboración compleja y una actividad incluso motora. Por ejemplo, bueno, ya digo, el olfato y el gusto, probablemente no. El tacto es evidente, ¿no? Nosotros para palpar algo tenemos que mover la mano y llevarlo. El oído, pues no es mucho. Pues sí podemos mover la cabeza para que el oído, sobre todo si tienes uno malo, va a poner el otro. Si hable por aquí, que por otro llevo un plátano. Bueno, y el ojo, pues es particularmente, digamos, activo en la captación, en la percepción de cosas. El ojo, bueno, también el ojo tiene un problema grave, que es que no toda la retina tiene la misma resolución. Tiene la fóvea, la zona de máxima resolución, y tiene un punto ciego, que es donde salen los nervios, y ahí no ves nada. Y mientras en la fóvea lo ves todo. Entonces, el dirigir la mirada, la fóvea, a la zona de interés, puede ser un proceso complicado que lleva a unos movimientos bruscos del ojo, que se llaman movimientos satánicos, que se pueden seguir con... Bueno, ahora hay sistemas que te siguen los movimientos del ojo para parapléjicos que pueden manejar un ordenador simplemente por donde mires, ¿no? Antes no, pero podías saber dónde estabas mirando. Esto es un ejemplo típico, es una foto de alguien que parece que le abre la puerta, llega y se levanta la gente de la familia, un visitante. Y entonces ahí veis los movimientos que realizan los ojos
en una visión libre de esta foto. Cuando le preguntas al que está viendo la foto, dice, ¿cómo de rica es esta familia? Entonces ya se fija en unas cosas o en otras. ¿O qué edad tienen las personas? Pues se fija en las personas solo. ¿O qué estaban haciendo antes de que entrara el visitante? Entonces, esta intencionalidad, bueno, hay quien dice que es la que, de hecho, fija la percepción. Otros dicen, bueno, no, eso percibes lo mismo, pero te fijas más en una cosa o en otra, la percepción será la misma, aunque la explores primero esto y después lo. Pero es activa, o sea que exige mucho. Otra de las cosas es no solo la percepción, el reconocimiento de un objeto. ¿Tú cómo percibes que lo que estás viendo es una bicicleta? Dice, pues, porque hemos visto muchas bicicletas, pues una bicicleta. Pero fíjate tú que tienes que reconocer la bicicleta de perfil, en planta, con un escorzo para aquí, con otro escorzo para allá. Hay que reconocerla si está quieta o se mueve. Tú mueves los ojos y eso lo tienes que corregir, porque la imagen se mueve. Pero es que si se está moviendo a su vez, tienes que corregir doblemente. Tienes que corregir lo que tú estás moviendo para que la imagen parezca que está quieta, más lo que la imagen se mueve y ver que se está moviendo. Y el movimiento, el reconocimiento del movimiento, pues es fundamental. Y hay mecanismos prácticamente complicados, pero que lo tiene cualquier animal, porque es de las primeras cosas que digamos, se percibe el movimiento, cosa que cambia, algo que cambia. Aunque cambia mucho también si tú mueves la cabeza, cambia completamente. Estoy viendo a Libre y ahora estoy viendo a Begoña. Entonces, tengo que saber que es que he movido la cabeza y por eso estoy viendo cosas distintas. Bien, el reconocimiento de objetos también ocupa mucha zona del cerebro. Por ejemplo, dependiendo de qué, aquí dice... sitios y escenas, pues están en la parte de, bueno, estos nombres horribles para hipocampo, bueno, esta de aquí, esta amarilla de aquí y otras de alrededor. El reconocimiento de caras, pues influye en muchas más zonas del cerebro. El reconocimiento de letras, luego veremos un poco la escritura y la lectura, pues es otra cosa, no es una cara, es, y tiene que ser rápido. La memoria. Esta es una frase muy divertida de Mark Twain, que dice, cuando yo era joven, más joven, cuando era más joven, porque nunca se habrá considerado, podía acordarme de todo, hubiera sucedido o no. Esto también parece que nos pasa a nosotros, que a veces nos acordamos de cosas que no han pasado y luego no nos acordamos de cosas que han pasado. La memoria es muy complicada. Muy complicada porque hay... Esta es una especie de esquema básico de los tipos de memoria. Y hay muchos, desde la memoria meramente sensorial, de rápida, de la llegada del estímulo, una de trabajo, con la que empieza a trabajar, y luego están las memorias de largo plazo, que pueden ser o declarativas o no declarativas. Las, por ejemplo, no declarativas son inconscientes, no sabes que lo recuerdas o que lo has almacenado. Y sí, el saber sí debe ocupar memoria, porque no se espacio en la memoria, porque se van borrando cosas. Ya veis que aquí, no se ve porque está, dice que está hablando. Pero que la parte de la memoria a largo plazo, digamos, decae o se modifica primariamente por interferencia con otras cosas. Es decir, que llegan muchas más cosas y pues tienes que hacer sitio en el disco duro, de alguna manera, ¿no? Y los, digamos, ítems que se guardan en la memoria, pues suelen ser como un esquema, como taquigrafía, unas ideas. Y luego se rellena con otras cosas que, conforme va pasando el tiempo, pues rellenando ya con cualquier cosa. Que tenga sentido en aquella situación, ¿no? Eso hay una selección de cosas parecidas y se rellena, ¿no? Por eso Mark Twain podía acordarse de cosas que no hubieran sucedido. Pero... aquí hay algunas de las zonas, que ya ves que son muchas también, del sistema temporal, del módulo temporal de memoria, que tienen montones. El córtex prefrontal, que es el que está
más directamente relacionado con la guardar las memorias y recuperarlas. Es una de las cosas también asombrosas, cómo te acuerdas de algo. Pero no sé si está bien explicado eso. Y llegamos a, ya este es el último, diríamos, la última actividad sencilla del cerebro, es el movimiento. Bueno, he puesto un movimiento que es tirar un penal. Bueno, es un movimiento claramente consciente, que necesita una preparación, un programa complicado, y luego la realización. Organizar todos los músculos que intervienen, posturas y tal. Bueno, ahí al que tira un penalti se le da unos segundos, ¿no? Se pone, mira, tal. En otros muchos casos no hay esos segundos. Son unos milisegundos los que tienes para responder, especialmente en situaciones de peligro. Entonces hay un, lo que llaman un atajo en el cerebro que va por la, ¿cómo se llama? La amígdala, en el cual se almacenan situaciones de peligro y tal, y se responde rápidamente. Una evaluación rápida hace que, sin ser consciente, reacciones antes de ser consciente. Y, bueno, puede dar origen a cosas como crees que hay una serpiente, ah, haces un gesto y le pisas a otro. Entonces, bueno, no era una serpiente, era una hojilla que se había movido, pero, claro, si es una situación de peligro, el andar pensando, ¿será una serpiente? ¿De qué tipo? Pues puede llevar a que esté ya muerto para cuando te has dado cuenta de que no era una serpiente, era una cosa. Entonces esos reflejos inconscientes pues forman gran parte de la actividad normal del día. Todos os habéis dado cuenta alguna vez conduciendo de que has cogido un camino, no eras consciente de cómo ibas, pero has acabado pues en el trabajo, o en casa, o en el bar donde has quedado, porque lo has hecho muchas veces. Los hábitos pues hacen estos, diríamos, procesos automáticos e inconscientes. Mucho de la actividad motora se ha optimizado. Un ejemplo de poner al libro, un pianista que está tocando un concierto no puede estar pensando en cuál es la siguiente tecla, porque entonces no toca nunca el concierto. Eso es una cosa que se hace de manera autónoma. Una vez ensayado, pues tocas. Y si te equivocas, los principiantes intentan corregir, entonces ya lo has cagado. Hay que seguir tocando aunque te hayas equivocado, porque si no, en cuanto paras el proceso, diríamos, hábito, del hábito de tocar, o sea que gran parte del movimiento no es voluntario, ni siquiera consciente a veces. Bueno, las funciones superiores, a las que no vamos a dedicar mucho porque van a entrar más dentro también de la psicología, o de, bueno, algunas sí, ¿no? Y entonces, el conferenciante del martes que viene, pues Antoni Gomila, de la Universidad de las Islas Baleares, ahí, hablará más de procesos mentales, y no vamos a comerle de esto, entonces ahora, porque tampoco puedo llevar la lectura de nada, o sea que lo dejamos a él, que es el que sabe. Una cosa muy sencilla. El habla, esto sí que nos diferencia, ¿no? Pues salvo alguna cacatúa, los humanos son los únicos animales que hablan y entienden el lenguaje y tal. Y hay muchas zonas del cerebro, particularmente el área de Broca, es precisamente el área del habla, de producir sonidos, que enlaza con el córtex motor, con la lengua, la faringe, para expresar, ¿no? Pero necesitas la parte también de comprensión del lenguaje, que se llama el área de Wernicke, o se llama el señor este, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Seguro que es, será alemán. Entonces, en esa zona tienes un área del oído, primaria, luego una zona de elaboración para ver lo que oyes, qué significa, y está todo mezclado ahí en el gyrus angular este para poder correlacionar lo que oyes con lo que hablas. O sea, el lenguaje es una función muy compleja, es solo humana y que ocupa mucha parte del cerebro. Y que evoluciona con el tiempo, gracias a la poda esta, y aquí veis cómo poco a poco, bueno, en este caso por lo menos, para unos niños que van, para niños y jóvenes, hasta los 19 años, ya muy niños, no serán.
pero va evolucionando el habla y se acaba concentrando en un hemisferio. A ver, el de arriba es, mira, desde la izquierda, ¿no? Está el cerebelo ahí. Este es el cerebelo, o sea, entonces tiene una actividad pues bastante constante, mientras que el hemisferio derecho, ya a partir de los 11 años y a los 19, ya no interviene en el habla, se ha quedado lateralizado, es decir, que solo medio cerebro se ocupa del habla, del lenguaje. El otro medio puedes quitar y seguirías hablando o diciendo cosas. ¿Eh? Bien, aquí hay una cosa que es quizá más complicada que el habla, que es la lectura, la escritura, no, la lectura. La lectura implica comprensión del lenguaje, por lo tanto, y reconocimiento de las letras y de las palabras. Por lo tanto, mezcla la audición, el habla, la visión, todo ello. Parece ser que hace no tanto tiempo, según he oído, la gente era incapaz de leer sin pronunciar. Entonces tenían que leer en voz alta. Nosotros de pequeños aprendíamos a leer en voz alta, ¿no? Te ponían el libro, maestro, y leías en voz alta, ma me quiere. Bueno, lo que sé. Julio César dice que era de los pocos que podía leer sin pronunciar, con lo cual tenía una ventaja porque cualquier otro general tal, llevaba un mensaje y o echaba a todo el mundo del cuarto o se enteraba todo el mundo de lo que le habían llegado porque al leerlo lo pronunciaba. Pero bueno. Y hoy en día, aunque no lo pronunciemos, las áreas del lenguaje, como estas de aquí, auditiva y del habla, están bastante implicadas en la lectura, tanto en los lectores noveles como en el analfabeto, prácticamente dedica todo el tiempo a ver las letras y a ver si las distingue. No, mucho más no le da. Esto también, bueno, hay un librillo por ahí que dice que cuál es el mejor método para enseñar a leer. Pues uno mezcla de audición y visión. La lectura comprensiva, que miras una palabra y la entiendes, pues mira bien, pero aunque nosotros no pronunciemos en voz alta, parece que lo pronunciamos y lo oímos y lo hablamos internamente, sin llegar a pronunciar ahí en la parte. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Dice, pues es muy difícil. Es algo, alguna definición que he visto dice, conciencia es algo que se puede apagar. Te duermes y ya no eres consciente. Y todos los procesos inconscientes que hay en el cerebro, esos serán los mismos en unos y en otros. ¿Qué nos diferencia la conciencia del humano de la conciencia de los animales? En algún momento se trató de establecer el autorreconocimiento, por ejemplo, en un espejo, como el que alguien es capaz de autorrepresentarse como un ente autónomo, de alguna manera, pero se da cuenta de que lo que está pasando en el espejo es él mismo, visto de otra forma, pero que es él. Según esta definición, que parece que ha evolucionado, a lo mejor porque los chimpancés tendrían conciencia, se pueden autorreconocer. Al cabo de un rato, pues hacen muecas, interaccionan con el espejo, dándose cuenta de que son los chimpancés y los bonobos exclusivamente. Ya gorilas y otros no son capaces, a pesar de estar a una altura, diríamos, de complejidad cerebral. Pero claro, esto no es suficiente, esto no nos distingue de todos los animales, por lo menos. Y lo que parece que se establece ahora como más definitivo es la capacidad de representarse intenciones y sentimientos de otros individuos. Lo que se llama la teoría de la mente, no es una teoría, sino la percepción de alguna manera de lo que puede estar pensando o el representarse dentro de uno actividades de otros. La teoría de la mente de los chimpancés o de los monos superiores es muy baja, mientras que niños ya de 2 años y medio o 3 ya la tienen bastante desarrollada. Son capaces de imaginar qué puede estar pensando y sintiendo otra persona. Y eso hace que puedan compartir no solamente cosas sencillas como que comparten las abejas, donde hay flores, ¿no? Ellos hacen un baile, van todos a por las flores o
dónde hay comida, o a ver si me ha pegado, o aquel es un cabrón. Bueno, perdón, esto está grabando, esa maldición. Luego lo editamos, lo editamos. Entonces, ya ves que los procesos estos de conciencia, que son muy complicados, en el hombre o en la especie humana, pues son la base de la cooperación y probablemente de la evolución que llegó hasta el hombre actual, ¿no? Aunque no hay, parece ser que el libro que más he leído, que es el de la Zañiga este, no hay ninguna zona del cerebro donde se pueda fijar la conciencia. La conciencia está distribuida por todo el cerebro. Bueno, vamos a acabar porque esta es la última. Y es el libre albedrío. Es decir, si hay muchos procesos inconscientes, muchas reacciones incluso inconscientes en el cerebro, que parece que hay luego un sistema cerebral, el Gazzaniga por lo menos le da mucha importancia, que es el intérprete. Que pasan cosas en el cerebro y luego el intérprete reescribe el asunto para que te parezca razonable. Y te manda una serie de cosas. Bueno, este como he estudiado, ¿cómo se llama? Cerebros seccionados. O cuando antes los epilépticos los curaban cortando todas las conexiones del hemisferio derecho al izquierdo. Pero curaba las convulsiones. También quedaban un poco tocados. Claro. Bueno. Y entonces ahí había igual pues dos percepciones distintas. Porque aunque los ojos se dividen y van a los dos hemisferios y cortas la conexión entre los dos, un ojo puede ir solo al otro hemisferio. Entonces, en un hemisferio, si le tapas un ojo a uno, solamente ve lo que ve con el ojo izquierdo y el hemisferio izquierdo no ve nada. Y bueno, cosas así. Total, que llega a la conclusión de que realmente no hay nadie al mando. El libro de él, este más divulgativo, se llama ¿Quién está al mando? Huizenchar, ¿no? Que está traducido. Pero pues este otro lado. Es del año 2011, y yo saco aquí dos figuritas de una peli de Woody Allen muy interesante. Es todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y jamás se atrevió a preguntar. ¿Cuál? Hay un proceso que va a hacer el amor uno con una mujer, y bueno, hay un problema de la digestión, los fetichini, no sé qué, no conseguía la erección, tal. Y ahí el puesto de mando, ¿ves ahí? Pues estaba mandando a las hormonas y músculos. Y no consiguen, hasta que una policía de ahí, es esto del casco, descubren un sacerdote católico en no sé qué parte dentro, que era el que estaba impidiéndolo, porque no estaban casados. Esto no era... o sea, la conciencia y el libre albedrío, pues no está muy claro, son cosas que pasan y sale lo que sale. Pero bueno, de esto va a hablar el Antonio Gomila el martes que viene, y también, pues hace feo pisarle en esto, suponiendo que yo pudiera hablar mucho más. Milla Esquer por la nada, paciencia, sí. Y creo que me he pasado. No, perfecto. Eso, vale. Vamos a ver, estamos aquí. Me he pasado porque son 10 ya. Las 8. Claro, igual hay alguna pregunta. Ahora estamos emitiendo por aquí. Sí. Vale, vamos a ponernos la cámara hacia acá. La cámara para allí, nos sentamos. Aquí, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos? Ahí. Ah, ya se ve. ¿Entendemos la visual? No, está muy bien. Ahí se nos ve a los dos, ¿no? Bueno, Milla Esquer, Manu, por esta maravillosa charla, trabajadísima, que gracias. Nos acabas de presentar. Aquí, mira. Como apertura de las jornadas estas, Cerebro, Mente y Pandemia. Que repito, es la sesión de hoy es la que da inicio, pero tenemos 4 sesiones. Y como Manu ha hecho referencia, pues bueno, estamos todos invitados a la próxima del día 21 martes, a la apariencia y realidad, los juegos de la mente de Antoni Gomila, que es catedrático de la Universidad de las Islas Baleares. Y ahora, en el no sé qué hora es, 8 y 11. En principio teníamos prevista, pues si hubiera alguna pregunta, alguna sugerencia que realizar, tanto la gente que estamos aquí en la sala como
los que estáis en remoto, pues abriríais el micrófono y intervendríais. En la sala. Daremos preferencia a los que están aquí. Daremos preferencia, como dice Manu, a los de la sala. Y luego alguna mano levantada en remoto. ¿Se quiere utilizar en la sala la preferencia de que... ¿Alguna cuestión que plantear o que comentar respecto del cerebro? Bueno, todas cuestiones súper sugerentes, todas. De las cuatro cosillas que puedes decir. Eso es, sí, lo que decías tú. Lo que llama la atención es eso, que es tan complicado que no sabemos si va a ser capaz. Entendible, ¿no? En algún momento. De autogestionarse. Bueno, por ahora vamos gestionando, ¿no? Como podemos estar. Bueno, en remoto, alguien que quiera participar, si fuera así, que abra el micrófono y que realice la pregunta o el comentario. No sé si había alguno que quería participar. Se nos escucha bien, ¿no? Nadie. Has dejado con la boca callados a todo el mundo. Aburrido. ¿No? Sí, Sol. No sé si Sol levantaba la mano o ponía la mano en la, pantalla. En el chat teníamos. No en el sé chat si no, no hay nada. Vale. No, hay voy algún comentario. Me ha gustado mucho de diapositivas clarísimas y muy agradables. Muchas gracias a la conferencia de los organizadores. Que, todos. Espero que os comenten, ¿no? Vale. Pero no hay pregunta, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, pregunta quería, sobre el. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Se te oye bien, Miquel? Sí. Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Enhorabuena, Manu. Quería hacer una pregunta que es una cosa que la tengo desde hace muchísimo tiempo. Todos los órganos del cuerpo tienen su reflejo en algún área del cerebro. ¿Es así, no? Bueno, sí. Hay una gran parte que no llega al cerebro, que es la del sistema nervioso autónomo, que incluye, por ejemplo, el corazón, el sistema digestivo, y bueno, no... Exactamente todo lo que incluye el sistema simpático y parasimpático no te puedo decir, pero hay unas zonas que no llegan al cerebro, que se autogestionan sin llegar. El cerebro puede influir en ellas a través de, por ejemplo, de enzimas o de indirectamente. Tampoco el cerebro lleva terminaciones a esas zonas. Lo que quería decir es, partiendo de la premisa de que un órgano tenga su reflejo en el cerebro, si el órgano se lesiona, tiene su reflejo la lesión en el cerebro, ¿no? Y bueno, ¿se puede producir la lesión en el órgano a través de lesionar esa parte del cerebro? Ah, lógico. ¿Esa relación biunívoca existe? Bueno, es complicado. Lógicamente, si destruyes la parte del cerebro que o bien recibe las sensaciones de ese órgano, o bien mueve la parte saliente, pues el órgano no funciona, evidentemente. A ti te rompen la columna vertebral y ni siquiera el cerebro. La conexión al órgano ya no puede mover nada. Por otro lado, el que el órgano se, diríamos, desaparezca, pues hay gente que le han amputado una pierna, un brazo, pero se puede seguir sintiendo, porque si las terminaciones nerviosas no están rotas, otras influencias pueden hacer que sientas órganos amputados. Eso debe ser relativamente corriente. No los, sí, yo también. Experto, también. Esto, pero, bueno, ni en casi ninguna de las cosas que he hablado hoy. Pero eso parece que es bastante corriente, que si lo que no está roto es el cerebro, sino la conexión, se puede citar de alguna manera y sigue representando el órgano en el cerebro. Ya. Vale, gracias. Nada, Miquel. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Aquí. ¿Puedes? Perdona. ¿Puedes levantarte un poco? Porque si no, para que a ver coja... si te oyen todo el mundo, si hablas. Para que coja... Sí, con un poco más alto te oyen, ¿eh? Sí, con un poco más alto que hablo. Voy a intentarlo, ¿vale? Sí. Pues
posibilidades de manipulación del cerebro. Ah. Una vez que has dado todo esto, seguro que has leído algo más, ¿no? Sí, sí. En principio hay unos experimentos clásicos de Delgado, creo que se llamaba, que era un neurólogo que implantaba unos electrodos en un, bueno, un toro, era una vaquilla, pero en fin, en un toro, y entonces estaban en las ruedas, una foto muy famosa, y el toro le embestía. Y él tenía esos electrodos y un mando como de los cochecitos, de ¡chas! En el momento que se acercaba, le daba un botón y el toro ¡plas! Se frenaba en seco. Es decir, que estimulando una zona del cerebro impedía el movimiento. Aunque el toro quisiera, no podía embestirlo. He visto algunos vídeos de lo que hemos comentado antes, la estimulación magnética transcraneal, que son unos carretes, ¡fum!, son unos pulsos eléctricos y el campo magnético produce corrientes dentro inducidas en el cerebro. Y entonces hay algunos ejemplos, uno que está moviendo el brazo y se le queda el brazo así, empieza a hablar y le da la corriente y no puede hablar. Para hacer, no sé, he visto cosas que impiden el movimiento o la acción. Es decir, el que puedas llevarle a alguien esa famosa cosa de la hipnosis, a ver si puede cometer un crimen hipnotizado en tu nombre. Parece muy complicado por ahora, no he visto una acción inducida medianamente compleja. Lo que he visto es que eliminas una acción, impides un proceso. Y eso, un toro que viste o alguien está hablando y, bla, 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 y ya deja de hablar cuando le das la... He leído últimamente cosas un poco extrañas, porque la prensa dice que podríamos estar llegando a un momento en el que se podría llegar a captar los pensamientos de la tercera persona. Es decir, entramos ya en un proceso en el que la conciencia de pensamiento, que hasta ahora eran personales e internos, alguien desde el exterior, por los desarrollos tecnológicos, podría llegar a eso también. Hombre, yo solo veo la posibilidad, podría ser a través del magnetoencefalógrafo. Porque no, si no, claro, puedes cablear a alguien el cerebro entero, sacar todos los cables y ver qué actividad tiene ya el pensamiento. Por lo menos, ¿qué está pasando ahí? Si está en cosas auditivas o en tal, eso podría determinar. Pero claro, tienes que tener a alguien lleno de agujeros, ¿cómo se llamaba aquel? Y cables. En Makoki, ¿no has visto? En Makoki era un loco de Barcelona, ¿no? Que era un asesino, ladrón, ¿no? Que salía con una camisa de fuerza abierta y un casco con unos cables rotos y había escapado. Pero tenías que tenerlo conectado a la persona, ¿no? Para poderle hurgar en el cerebro. Y de ahí a saber lo que está pensando, pues, sí. Se han desarrollado algunos detectores de mentiras por electroencefalografía o resonancia magnética en el que se puede, diríamos, determinar si está mintiendo, mientras que el detector tradicional de mentiras, que es el pulso, el sudor, la presión, parece que se puede entrenar la gente para mentirle, ¿no? El del cerebro, parece que es más difícil, porque no se sabe qué estás pensando, pero sí que se puede determinar, dice, no, tampoco parece que tenga mucha aplicación en juicios todavía, por lo menos no he visto. De manera que no puedes entrenar, o hasta ahora no se podía entrenar, igual hay quien encuentra un método para entrenar el cerebro, para mentir, mientras que en el cerebro la actividad que puedes detectar con este aparato dice que no mientes. Pero pensar, saber lo que piensan, lo podemos complicar. Hay muchas más tácticas de estas psicológicas de, ¿cómo se llama?, lenguaje postural. Es decir, cosas que puedes estar diciendo, pero ¿para dónde miras? Un tic,
dónde tienes la mano, que son también difíciles, no imposibles, difíciles de controlar, pues indican que puede estar mintiendo o no diciendo toda la verdad, o tratando de ocultar algo, ¿no? Los psicólogos saben eso, ¿no? Bastante, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Pues si en remoto tampoco tenemos ya los que quedan asistentes, daríamos por concluida la jornada de hoy con la reiterar la invitación para la del próximo día 21, todos los que queráis estar o bien presencialmente o en remoto, y que será en el aula esta, sí, sí, ¿no? Esto tenemos puesto en el programa, creo. Y mira, Esker Berriro, pues, Manu, es que tú, a seguir con la responsabilidad de la organización de, sí, de ya las que me jornadas metido, en los días sucesivos. No voy a tener una espantada torera de esta mitad. Ahora que está al final. Muy bien. Mira, Esker, Gustía, y esto se va. Qué ricasco. Agur a todos. Agur. ¿Qué te iba a decir? Esto, antes de sacar las cosas, conviene desmontar, ¿no? Porque no se está.